Lo que los estadounidenses decidan en las elecciones presidenciales de noviembre tendrá un impacto en la economía y los mercados globales, pero no será significativamente diferente gane Trump o gane Biden. Así lo han concluido los expertos invitados al webinar organizado sobre este asunto por Refinitiv. Los analistas no ven grandes diferencias desde la óptica económica en los programas de los dos candidatos, más allá de las políticas de protección de medio ambiente o sanitarias. Un poco margen para que Biden haga muchas piruetas de protección social adicionales a las que ya ha hecho Trump o a las que hará Trump si gana las elecciones finalmente, ¿no? En cuanto a la presión fiscal, el experto duda de que si Biden llegue a la Casa Blanca, revierta la bajada de impuestos de Trump por la presión de los lobbies. En cambio, los expertos sí advierten distancia en política comercial y exterior. En cuanto a las implicaciones de los resultados electorales en Estados Unidos para las empresas españolas, los dos expertos descartaron un impacto negativo. Ya digo, partiendo de ese blue wave, pues el barrio demócrata, bueno, creemos que en el saldo neto para España, la economía, las empresas va a ser razonablemente positivo, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir esto, ¿no? Pues sobre todo, en primer lugar, pues, la parte de infraestructura. Si realmente el gasto público acaba cristalizando en un programa de infraestructuras que abarque la parte de transporte, incluso telecomunicaciones, energías verdes, renovables, de las compañías que todos tenemos en la cabeza de nuestro selectivo de los 35 serán beneficiadas de una parte. Yo descartaría, además, perdón, que una victoria de Biden pues haría más fácil las relaciones diplomáticas con todos sus aliados, entre ellos España, ¿no? Y por lo tanto que el tratamiento también en cuanto a aranceles para las empresas españolas que exportan a Estados Unidos pues sería más razonable o más fácil de negociar que con estos sobresaltos que nos pega Trump. En todo caso, con gobierno demócrata o republicano, los analistas entienden que el proteccionismo comercial va a seguir debido al déficit de la balanza por cuenta corriente que sufre Estados Unidos. Por último, los dos invitados analizaron el posible impacto en los mercados y de nuevo volvieron a coincidir descartando efectos negativos. Históricamente las elecciones han sido buenas para la bolsa, históricamente las elecciones han sido buenas para la divisa, para el dólar, ¿no? Yo creo que la bolsa americana subirá con Biden y subirá con Trump. Eso no excluye en los primeros días o en las primeras horas tras conocerse el resultado haya altibajos virulentos, como recordaréis que los hubo en noviembre de 2016, ¿no?